¿Qué tal? ¿Cómo están? La selección argentina terminó venciendo por goleada 6-0 a Bolivia en la décima fecha de la clasificación para el Mundial 2026, estableciendo una clara distancia entre lo que es una potencia sudamericana, en este momento campeona del mundo y bicampeona de América, y equipos que están muy por abajo de ese nivel, más allá de tantas discusiones y debates sobre jugar en la altura, sobre jugar a 3.600 metros en La Paz, 4.150 metros en el alto. Bueno, cuando bajan al llano y cuando todo es en igualdad de condiciones, está claro cuál es la diferencia. No solamente por los 6 goles, que es una cifra ya abultadísima en este tiempo, en los tiempos modernos este tipo de resultado no es tan habitual, 6-0 en una clasificación para el Mundial. Hay que recordar que Bolivia una vez ganó a Argentina para el 2010 6-1 en La Paz, Maradona dirigiendo la selección argentina, pero por eso digo, cuando las condiciones son las mismas para todos, creo que queda claro cuál es la diferencia. Pero lo decía, no solamente en función de los goles, sino también que el partido prácticamente transcurrió en campo de Bolivia. El 95% del partido se jugó en campo boliviano. Es decir, que hubo media cancha prácticamente sin utilizar casi todo el partido, salvo alguna jugada aislada, y esto muestra las claras de qué estamos hablando. También hay que decir, y quiero decir, que más allá del 0-6, es para elogiar que el equipo boliviano quiera salir jugando, trata bien la pelota, pero se encontró, y eso es todo lo que pasa, con un equipo que está varios escalones arriba y que juega en otra liga, está en otro nivel, y eso es muy claro. Con estos 3 puntos, Argentina sigue liderando entonces el grupo sudamericano cuando faltan 8 fechas y da toda la sensación de que en 3, 4 partidos más, esta selección argentina va a quedar clasificada directamente para el Mundial de manera matemática y ahí vendrá la polémica cuando también pase con Colombia, seguramente con Uruguay y Brasil, pero con Colombia también pronto, que va a empezar a haber problemas con los equipos que juegan contra otros que ponen suplentes o que no ponen a los titulares porque ya estarán clasificados. Este es el sistema que hay hoy en Sudamérica, es un sistema que valía hace tiempo cuando había 3 o 4 cupos, pero ahora que hay 6 y medio, me parece que hay que empezar a repensar el sistema de clasificación para el futuro. También hay que decir que este partido trajo un show de Lionel Messi. Venimos nosotros siendo no críticos hacia su juego, porque eso es imposible, pero sí hacia su momento actual, porque Lionel Messi para mí estaba falto de ritmo, porque Lionel Messi tal vez no estaba para aportar los 90 minutos, lo venimos diciendo mucho en este canal. También hay que decir que cuando la selección argentina se enfrenta contra 2 o 3 equipos que en este momento están tan bajos y están en otra liga, estoy hablando de Bolivia, de Chile y de Perú, por ejemplo, claro que Messi ahí rinde muchísimo más de lo que rendiría ante cualquier otro equipo, sudamericano mismo. Entonces, hay que tomar con pinzas que esto sea lo habitual que vamos a ver. Siempre comparamos con la MLS y el ritmo que tiene la MLS con respecto a la clasificación para el Mundial o la Copa América. ¿Y por qué digo esto? Porque los mejores jugadores del mundo de los equipos sudamericanos están en las selecciones. Entonces, cada selección puede elegir su universo. Es todo jugador nacido o con pasaporte de ese país en el mundo, no solamente en su país, no solamente en la liga local. Entonces, claro, cuando la selección argentina o cuando Messi debe enfrentar a esos jugadores, es mucho más complejo que la MLS, que es una liga local, que tiene un cupo de extranjeros y que trae lo que puede. Entonces, claro, Messi se luce más en la MLS que en la selección argentina en este tiempo de tanta veteranía post-mundial de Qatar 2022. Pero cuando, claro, aparece un equipo con jugadores de menos calidad o como equipo con menos calidad o menos posibilidades, Messi se luce mucho más. Especialmente quiero decir y hacer mucho hincapié en esto, cuando aparecieron los espacios después del 1-0. Como Argentina marcó muy pronto el primer gol, lo marcó a los 18 minutos o lo marcó enseguida, claro, rápidamente Messi y no solamente Messi, Messi y compañía encontraron los espacios. También quiero hacer otro apunte sobre esto, y es que esta vez la selección argentina, sabiendo que su rival era Bolivia y no otro, cambió el esquema. Scaloni cambió el esquema y utilizó un 4-3-1-2. Normalmente la selección argentina, muchos medios veo que dicen 4-4-2, la selección argentina no juega 4-4-2. La selección argentina juega 4-4-1-1 porque Messi no es un delantero de punta y Messi suele jugar detrás del único delantero de punta que Scaloni coloca, que es o Julián Álvarez o Lautaro Martínez. En este caso particular, y a mí me parece correcto, Scaloni determinó jugar con un 4-3-1-2,
que es rotundamente superior en actividad ofensiva que el 4-4-1-1 anterior. Y entonces yo lo que pregunto acá, porque no puedo afirmar que esté bien o mal, porque no por nada Scaloni ganó lo que ganó. Si Scaloni tuvo éxito jugando así, es porque debe tener razón él, indudablemente. A mí, desde el punto de vista de la pretensión estética y viendo el resultado que dio el 4-3-1-2, me pregunto si Messi no necesitará mínimo dos jugadores por delante de él, y no uno solo. Cuando vos tenés dos referencias en ataque, para mí deberían ser tres, pero ya sabes, yo soy quizá un troglodita del ataque, no lo sé. Pero para mí, Messi debería tener más referencias ofensivas, porque como pasó en este partido, podés tener más descarga, más posibilidades. Y de hecho, para presionar la salida del rival, como en este caso Bolivia, que salía jugando, es mejor presionar con más gente, y no con un solo jugador que se lo manda al muere, como Julián Álvarez, que le está pasando tanto en Atlético con el Cholo Simeone, como con la selección argentina. Entonces, jugando con mínimo dos, para mí deberían ser tres, lo reitero, pero bueno, puede haber volantes, o en este caso Molina, que sigue mucho al ataque, porque lo podía hacer, como en otro partido, quizá choca más con los laterales de ese lado, esta vez se encontró con más facilidades. Bueno, la selección argentina, lógicamente, que puede marcar más goles, puede llegar muchas más veces al arco. Tengan ustedes en cuenta que Vizcarra, el arquero que a mí me gusta muchísimo, además, abro paréntesis, el arquero boliviano tapó algunas increíbles. Esa que se chocó la cabeza contra el palo, por ejemplo, fue una milagrosa atajada de un tiro libre de Messi casi al ángulo, no fue al ángulo exacto, pero casi al ángulo, que Vizcarra llegó a sacar no sé cómo, y la pelota pegó después en el palo, y él chocó también con el palo. Por esto digo estas referencias, es decir, si Argentina hizo todo eso y perdió infinita cantidad de goles, le anularon, por ejemplo, un gol de un cabezazo de Otamendi, pero por menos de un brazo en ese VAR. Solamente por ese brazo le anularon otro gol más a Argentina, que era el séptimo, y el tiro libre de Messi que sacó Vizcarra milagrosamente era el octavo. Es decir, estamos hablando de una selección argentina que pudo haber metido 9, 10 goles quizá en el mismo partido, solamente fíjense con este cambio de esquema y por supuesto con un show de Messi aprovechando que el rival era un poco más débil y que claro, si a Messi le dejás la posibilidad de hacer eso y físicamente está recuperado, aunque no tenga el ritmo de antes, aunque no tenga velocidad antes, Messi nunca va a perder la técnica, nunca va a perder el remate, nunca va a perder el talento. Messi, fíjense que en un partido de 6 goles, Messi marcó 3 y asistió 2. Y además un tiro libre que sacó el arquero casi al ángulo. De un mismo partido, un solo partido. Una cosa más que quiero agregar para terminar en este análisis antes de ir a los puntajes. Y es una gran noticia extra para la selección argentina, que es la aparición de este chico Nico Paz, que debutó faltando 18 minutos para terminar el partido. Un gran debut de Nico Paz, asociándose con los delanteros, tocando muy bien, animándose a jugar. Evidentemente estamos en presencia de un valor excepcional. Yo no sé si no va a terminar hasta pasando por arriba de Garnacho. Miren lo que estoy diciendo, Garnacho juega titular en Manchester United. Y sin embargo, yo creo que Nico Paz es un jugador para tener muy en cuenta. Messi fue muy elogioso cuando terminó el partido diciendo que tiene una gran cabeza en el sentido de que piensa lo que hace. Y que claro, además está hoy jugando en el Como, cedido por el Real Madrid, en un equipo que dirige un amigo de Messi, que es Cesc Fábregas, ¿no? Que es el entrenador de ese equipo. Así que ojo con Nico Paz. A mí me parece que fue, hay algo como nace una estrella en el sentido del ámbito de la selección, porque en Madrid sí que conocen lo que puede dar Nico Paz, que ya jugó algún partido de Champions y marcó un gol con el Real Madrid, y fue una estrella del Real Madrid B, y que pedía pista, pedía cancha, y como hay tantos jugadores en el Real Madrid, no tenía lugar. Entonces fue cedido, pero el Real Madrid tiene una cláusula de derecho de recompra en el caso de que se destaque, cosa que es obvio que va a ocurrir. Nico Paz llegó para quedarse para mí en la selección, lamentablemente perdió en este ciclo a Valentín Carboni, que tiene una grave lesión, es una pena, porque era otro jugador para probar, pero me da la sensación de que la selección argentina va viendo que tiene futuro, claro, probablemente un futuro sin Messi después del Mundial 2026, pero con muchos jugadores todavía jóvenes y una segunda generación que pide pista. Así que muy buenas noticias para la selección argentina, que como digo, lidera otra vez con 3 puntos de distancia sobre Colombia el grupo sudamericano y que va camino a que dentro de pocos partidos, lo que pasa es que solo se juegan 2 más en 2024 y vuelve en marzo de 2025 la clasificación, pero yo creo que para abril o mayo la selección argentina ya va a estar clasificada para la nueva Copa del Mundo. Vamos a ir entonces ahora a los puntajes de este partido. Rulli, 7 puntos. Rulli, más que nada, ofrece seguridad, no fue muy exigido. Hay que tener en cuenta esto que digo, que la selección argentina jugó prácticamente en campo de Bolivia. O sea que Rulli no tuvo mucha actividad, pero la poca que tuvo realmente respondió muy bien.
Molina, 8. Molina aprovechó muy bien por la banda. Realmente es un jugador que se mueve muy bien por allí, que tiene muy buena posición de ataque cuando lo hace, mucha potencia y claro, en esta oportunidad se encontró con una resistencia no del todo fuerte por allí y colaboró muy bien, casi como si fuera un extremo. Cuti Romero, 9. Cuti Romero es realmente una especie de Messi de la defensa, lo venimos diciendo hace mucho tiempo, ¿no? Es tremendo lo que saca, es tremendo cómo marca, es tremendo cómo anticipa, la seguridad que tiene. A veces un poco lento en el traslado de la pelota cuando sale jugando, pero entiendo que está pensando bien el pase. Es un jugador que lleva el ritmo de la Premier League, se nota mucho que juega en un grande como el Tottenham y que tiene una enorme seguridad en sí mismo y que claro, todos estos títulos le dieron un respaldo muy particular a un jugador que ya de por sí era excelente cuando empezó. Pero esta confianza que tiene ahora es realmente tremenda y estuvo suspendido un partido, volvió y se nota claramente que volvió. Se nota mucho su aporte. Otamendi 7, Otamendi, como digo, también no tuvo tanto trabajo, pero bien en el anticipo, colaborando con Romero atrás. Después tuvo esta posibilidad de marcar un cuarto gol, sería el cuarto gol de Otamendi en esta clasificación, y por muy poquito le cobraron a esa jugada un fuera de juego por el VAR, pero fue por milímetros, yo diría, ni siquiera por centímetros. Así que bien Otamendi dentro de todo en un partido que, como digo, no fue exigido como lo fue en otros partidos, ¿no? Tagliafico 6, Tagliafico fue un partido correcto, a mí me parece que Tagliafico todavía podría aportar más, especialmente en ofensiva, pero claro, no tiene la misma capacidad en cuanto a claridad, en cuanto a visión de juego que tiene Molina por el otro lado, así que tampoco se le puede exigir lo mismo. Así que Tagliafico jugó un partido correcto, aceptable. En la mitad de la cancha, De Paul, 8 puntos. De Paul es, como se dice siempre, el motor de la selección argentina, el jugador que hace jugar al resto, en este caso con mucha visión de juego y también con bastante facilidad que no tuvo en otro partido, ¿no? Otras veces a De Paul le cuesta mucho, casi siempre se agarra de algún rival con el que conversa, con el que discute, con el que traba. Esta vez me parece que fue menos así. De Paul aprovechó un poquito más las situaciones. McAllister 7, McAllister fue un buen partido, aunque para mí McAllister no es el mismo de otros años, no es el mismo todavía. Es raro porque en el Liverpool sí que ya se ha transformado en una figura, pero quizá por alguna lesión, por alguna razón, no está teniendo esa continuidad en el nivel más alto que tuvo en el pasado. Pero creo que va camino a recuperarlo, ¿eh? Va camino a recuperarlo. Y Enzo Fernández 7 también, Enzo Fernández tampoco es el que era en el pasado, pero bueno, también tuvo como McAllister una adaptación a un equipo nuevo en la Premier. No sé si es eso o estos problemas extradeportivos que tuvo, pero todavía podría rendir más. Fíjense que no le estoy poniendo un puntaje bajo, pero creo que podrían haber rendido mucho más. Messi, 10. Bueno, Messi jugó un partido para lo que es Messi de hoy, para el Messi sin el ritmo de otros tiempos, sin esa velocidad de otros tiempos y con la facilidad que dije, en un contexto distinto al de los últimos partidos, Messi hizo todo lo que podía hacer. El Messi de hoy es esto que vimos, o sea, lo máximo que puede dar yo creo que es esto que vimos, pero claro, ¿cuánto Bolivia habrá en el camino de Argentina en el futuro? Esa es la gran pregunta, por eso no hay que salir de ese contexto y entender de qué estamos hablando. Pero para este nivel, para este contexto, para esta clase de partidos, 10 claramente para Messi, que hizo todo lo que se podía hacer y después de un largo tiempo sin jugar en la selección, porque Messi volvió en el Charcal de Maturín contra Venezuela en un partido que para mí no se puede tomar en cuenta. El primer partido que se puede tomar en cuenta es este del Monumental. Y después vamos a los dos atacantes, Julián Álvarez 7, Julián Álvarez bien presionando, pero como dije en el comentario, con la ayuda de Lautaro Martínez, que no es lo mismo. Y después volver al gol, que me parece importante, y animarse otra vez, que es lo que uno pide, a jugar. No correr solamente, jugar. Me parece que Julián Álvarez jugó un poco y me parece que es importante como noticia para el futuro. Animarse a jugar y claro, tener más compañeros cuando agarra la pelota o cuando pica, tener a alguien más. No solamente un Messi atrás y nadie más, sino tener otro delantero, si se pudiera, ¿no? Y finalmente, entre los titulares, Lautaro Martínez, 8. Lautaro Martínez le juega más, que se sabe que Julián Álvarez también convirtió otro gol y se muestra mucho, es muy colaborativo con el equipo, trabó, peleó, o sea, hizo todo Lautaro Martínez, un partido muy convincente también. Vamos a ir a los tres suplentes que jugaron más de 20 minutos, que como ustedes saben son los que yo califico. Ezequiel Palacios 7, Palacios muy bien asociándose rápidamente en el juego, entró rápidamente en intensidad. Yo creo que es bueno esto que pasa cuando los jugadores
ingresan y no lo hacen muy reiteradamente porque se quieren mostrar, quieren que el técnico los vea y entonces se prenden rápido porque saben que es su oportunidad, que no tienen mucho más tiempo. Así que muy bien por Ezequiel Palacios. Paredes 6, Paredes jugó bien, erró algún que otro pase, pero en general jugó un partido correcto también. Y lo mismo digo que con Palacios, aunque Paredes no tiene esa urgencia, porque Paredes suele entrar más seguido que Palacios y tiene más minutos en general con Scaloni que Palacios. Pero también un partido correcto por parte de Paredes. Y Almada, 8 puntos. Almada, no digo que sea mi debilidad, pero vengo insistiendo en que, así como antes mencioné a Nico Paz, que no lo califico porque jugó menos de 20 minutos, pero Almada para mí es un jugador a tener muy en cuenta. Yo creo que en el ciclo este que termina en el Mundial 2026, Almada debería tener un gran protagonismo, porque ya lo tiene, porque es un jugador muy importante, porque tiene una absoluta lectura del campo de juego y hasta marcó un gol. Así que realmente buenísimo lo de Almada en lo poco que entró. Espero que les haya gustado este video, les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden suscribirse.